La región de Murcia celebra que hace 42 años se firmó su Estatuto de Autonomía, efeméride que este 9 de junio se ponía en valor en un acto institucional que acogía Santomera y en el que el presidente de la región entregaba la máxima distinción de la comunidad a la Policía Nacional, a la Federación de Fútbol de la Región, al pintor José Lucas a título póstumo, a la futbolista Eva Navarro y al ciclista Luis León Sánchez. Era Ignacio del Olmo, jefe superior de la policía, quien intervenía en representación de todos los premiados. Pero para que en el futuro las cosas sigan siendo así, tenemos que esforzarnos. Tenemos que comprometernos. Tenemos que seguir creyendo. Y no les quepa la menor duda que para la Policía Nacional, en toda España y en la región de Murcia, esta distinción que nos hacen, lo que nos compromete, es a seguir luchando. El presidente también hacía entrega de los diplomas de servicios distinguidos, en este caso al Colegio de Periodistas de la Región, al CERMI, a Fundaun o al 061. López Miras reconocía la entrega de todos los galardonados en un discurso que comenzaba citando a Paco Rabal, mostrando una firme defensa de la convivencia y la concordia, también de la Constitución. El jefe del Ejecutivo murciano también instaba a garantizar la igualdad de los ciudadanos. Considero indispensables las leyes que garantizan la igualdad de los españoles en todos los ámbitos. También, por supuesto, ante la ley. Igualdad que, como estamos viendo estos días, se aplica según el territorio. Es un error. Muchos de ustedes saben que lo es. Todos debemos cumplir la ley. Además, reconocía el sacrificio y el esfuerzo de murcianos, como los deportistas que están haciendo historia, entre ellos Carlos Alcaraz o el UCAM Murcia en la final de la Liga ACB, y destacaba el motivo de este éxito. Un sueño hecho realidad. Como sueño podía parecer tener a un equipo de baloncesto, el UCAM de Murcia, en la final de la segunda liga de baloncesto más importante del mundo, jugando contra el Real Madrid. El gran artífice de esta hazaña, de este hito histórico, es otra medalla de oro de la región de Murcia, mi querido José Luis Mendoza. Y se mostraba orgulloso de la labor de cada uno de los hombres y mujeres que hacen de la región un lugar, decía, extraordinario. Un discurso que cerraba el acto institucional al que ponía el broche final la artista flamenca Carmen Dora con una versión de Mediterráneo de Serrat. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pinte de azul tus largas noches de invierno. La fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino.